Y ahora vamos con un video educativo. Cuando a usted la ternerita le sale brava, difícil de domar porque está en nuevo rancho, ¿habrá alguna técnica para poder hacerla más mansita, domarla? Pues vean esta explicación en el siguiente video que hemos titulado ¿Cómo domar una ternera brava? Que lo disfruten. Buenas tardes a todos nuestros seguidores en Reagronegocios. Hoy estamos aquí en la ganadería Lozano. Estamos viendo un procedimiento que se le hace a los animales para amansarlos, animales de pronto que son muy pasados de temperamento. Entonces tenemos una persona encargada del manejo de estos animales, en los cuales lo que se busca es entregar un animal dócil, un animal que se pueda manejar muy bien, debido a que estas guirolandas, esta es una guirolanda F1, un embrión. Lo que buscamos con ellas es próximamente la producción de leche en una de las fincas de la ganadería Lozano. Entonces hay unos animales que nacen con un temperamento muy fuerte. Entonces lo que se hace es darles un manejo sin maltratar estos animales, pero básicamente buscar que estos animales se vuelvan más dóciles, y por medio de manejo de esta operación que está realizando aquí el amansador, y también con la ayuda de un baño de agua constante, se le hace en el día un baño de agua. Esto ayuda para que los animales puedan volverse más dóciles y más mansos, y pues obviamente para que en el ordeño no haya haber accidentes. Como vemos, este es un animal que lleva muy poco en el adiestramiento. Tenemos esta persona encargada, la cual les da un manejo especial, y como vemos, pues no se le está haciendo daño al animal, simplemente se le está enseñando a que sea un poco más dócil, que se pueda manejar fácil por cualquier persona. Como vemos, es un animal de excelentes características, es una ternera de 10 meses aproximadamente. Entonces diariamente se le realiza este procedimiento, y en este momento pues vamos a proceder a darle un baño que hace que este animal se relaje y tenga una conexión con la persona que las va a manejar, que hace cambiar el temperamento y la docilidad de estos animales. Como vemos, ella está sujetada con un cabezal, es un cabezal que no la maltrata, que no le hace ningún daño pues en su estructura anatómica. Y se le hace... Bueno, aquí procedemos a darle un baño de agua fría, un baño con agua a presión, procurando que el animal se relaje y que el animal pueda estar un poquito más tranquilo y más relajado durante este proceso de la doma. Como vemos, pues el animal está muy recién empezado de amansar, pero más sin embargo ya ha cambiado un poco de temperamento, debido a que ve que este procedimiento no le va a hacer ningún daño. Ya se va cogiendo confianza con la persona que las está adiestrando. Entonces quería mostrarles un poco de lo que se hace en algunas de las ganaderías para amansar estos animales que van a ser las próximas productoras de leche de las fincas ganaderas.